查普特佩克动物园的大熊猫西西，在1990年出生，目前已经34岁高龄。他的姑姑大熊猫双双，也曾活到35岁，相当于人类120岁。那么，查普特佩克动物园的大熊猫长寿的秘诀是什么呢？首先，墨西哥城海拔2300米，同大熊猫生活的四川省西北部海拔高度相近。另外，动物园还改进了熊猫食物结构，除竹子、竹笋外，还提供其他营养物质，比如米饭、苹果、维生素组成的混合食物等。No, una parte importantísima es el bambú, pero también hacemos un alimento que le llamamos concentrado, que lleva un tipo de alimento concentrado con queta, que es alto en fibras. Esto es le provee mucha fibra a la panda. Lleva también arroz, que solamente este es la materia prima, pero se va a cocer primero antes de la preparación, manzana, zanahoria, y se le agregan unos suplementos vitamínicos, fibra natural y harina de bambú para aumentar también esta fibra que está consumiendo, que sí recibe una gran cantidad de fibra.当然也少不了饲养员的精心照顾，大熊猫的体质变得越来越好。No hay ningún secreto, simplemente hay que estar atentos a cada una de las actividades y que no nomás tanto como cuidado como cuidador, sino también como los médicos están atentos a la salud de Xin Xin.